English, español, vanos enigma. I just want to explain why I opened a new YouTube channel. Quiero explicar el por qué he abierto un nuevo canal de YouTube. So the name of this new YouTube channel is Short Videos Vanos Enigma Innocent Crypto Kitty, written together hashtag Innocent Crypto Kitty. Bueno, el nombre de es mi nuevo YouTube video es en inglés, pero no solo videos en inglés, es Short Videos Vanos Enigma Innocent Crypto Kitty. So the name, of course, explains already it's for short videos, and my first YouTube channel, my old YouTube channel, Vanos Enigma Video Mix, I will keep for long videos. Bueno, el nombre, por supuesto, ya dice que es short videos, que quiere decir videos cortos. Y mi canal de YouTube anterior, del nombre Vanos Enigma Video Mix, voy a reservar para videos largos. The main reason why I do this separation is the following. La razón por la que hago esta separación es la siguiente. Since many years, I have printed advertisement for my YouTube channel. Ya hace muchos años he imprimido publicidad para mi canal de YouTube. And when I go out, of course, I always take them with me. Cuando salgo de casa, por supuesto, siempre lo llevo conmigo. And when I talk with people on the street, I tell them, watch my video mix number 113, for example, in Spanish. Y cuando salgo de casa, siempre digo a la gente, mira mi video mix, por ejemplo, ahora mi video mix favorito es el número 113 en español. Porque aquí estoy en Canarias. So I tell them to go to my YouTube channel, Vanos Enigma Video Mix. And yo digo a la gente que se vayan a mi canal de YouTube, Vanos Enigma Video Mix. And you know that I give numbers to each video. Y doy números a cada video. But in comparison, if I produce many small videos, it's more difficult to find the video I'm referring to. Pero si, por ejemplo, produzco muchos videos pequeños, es más difícil de encontrar el video, por ejemplo, es lo que recomiendo. Sometime before I gave the name video mix and then the number, for example, 117, 113, or whatever. But now I just write the V for video mix abbreviation and then the number 113. Hace tiempo usé la palabra entera video mix y luego el número, pero ahora lo hago más corto, solo el V para abreviar video mix y luego el número 113. On my YouTube channel, Vanos Enigma Video Mix. And on my new YouTube channel, Short Videos, Vanos Enigma Innocent Crypto Kitty, I put these 8 numbers first, 16 for the year, 16/01 the month, today 22, and 01 for example for the first video. Y en mi canal nuevo, con el nombre Short Videos, Vanos Enigma, Innocent Crypto,
pongo, no número, sino la fecha, ordenar por fecha. Perdón, sí. 16 por el año, 01 del mes, hoy es el 22 día, y luego el 01, el primer video, por ejemplo. I guess now in the future I'll be more active on my new YouTube channel. Creo que ahora en el futuro voy a estar más activa en mi canal nuevo de YouTube, short videos, manos en manos de Kitty. And maybe later I'll remix some even more short parts of these short videos in my old YouTube channel, Vanos Enigma Videomix. Y tal vez más tarde voy a hacer remix con tal vez partes hasta más pequeños de mis videos de mi canal nuevo. El remix para mi canal antiguo de con el nombre Vanos Enigma Videomix. And on my old YouTube channel, Vanos Enigma Videomix, I will be of course two videos which are not composed by my new YouTube channel. Y en mi canal antiguo con el nombre Vanos Enigma Videomix, también van a aparecer videomixes que no se componen de videos de mi canal nuevo. So if you want to be sure to not miss anything, you should watch videos of the both channels. Así que si quieres verlo todo, así que mira los videos de los dos canales. I always try to use Creative Commons license if possible, and so should you. Siempre intento de usar la licencia de Creative Commons, y así también deberías hacerlo tú. Later I'll comment some more on the YouTube filter. Más adelante voy a comentar más en el filtro de YouTube. I have written on my to-do list to open another YouTube channel which is especially for English and Spanish, these type of videos which I'm recording right now. Ya desde tiempo tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de abrir otro canal de YouTube especialmente para inglés y español, en primer lugar. But I have so many priorities, so such a long to-do list. Pero tengo muchas prioridades, una lista de tareas tan larga por hacer. This would not just be copying these videos, but especially it's because I often give English names in the titles of the videos. But in that Spanish channel, I would of course mostly use Spanish words, titles. Esto no sería solo una copia, sino para dar los títulos en español, títulos de los videos. So if you like my videos and maybe want to make some money anyway, my videos are Creative Commons. Si te gustan mis videos y tal vez quieres ganar un poco de dinero, de todas formas mis videos son Creative Commons licencia. So you can do what I just said and put up your QR code to gain some Bitcoin.
así que puedes hacer lo que justo he dicho, poner el código QR de Bitcoin. By the way, I have a Twitter account with the name @CryptoEEV, which is abbreviation for English Español Vanos Enigma. Tengo un canal, perdón, una cuenta de Twitter con el nombre @CryptoEEV, que es abreviación por English Español Vanos Enigma. And this is especially for videos with translation into Spanish, English, Español. Es especialmente para videos con traducción al español del inglés.